Irreverente. Antisistema. Irónico. Transgresor. Nunca se sabe dónde actuará, ni cuándo, ni siquiera cómo. Banksy, un artista sin identidad, eligió la calle como su lienzo y el graffiti como su arma para lanzar poderosos mensajes sobre nuestras relaciones, nuestro modo de vida y la manera en la que nos gobiernan. El Círculo de Bellas Artes, en Madrid, acoge una exposición no autorizada con 50 obras del artista británico. Pero ¿qué nos descubre sobre Banksy que no sepamos ya? La obra de Banksy es inabarcable, entonces de alguna forma lo que presentamos nosotros es una colección de trabajos artísticos de Banksy que te hacen vivir una experiencia del artista diferente, de tal forma que al final seas tú propiamente el que interpretes si el artista es una persona vendida o es una persona verdaderamente auténtica, si ha hecho de esto un negocio o no. Instalaciones como por ejemplo una colección de fotografías de su mano derecha y colaborador Steve Lazarides, que fotografió durante los años que estuvieron colaborando, más de 10, esas intervenciones en la calle de Banksy, donde a él no se le ve evidentemente, pero sí se le ve su trabajo en la calle. Una instalación que hay con billetes de Lady Di de 10 libras. Básicamente la historia es que Banksy en el Carnaval de Londres distribuyó desde una azotea 1 millón de libras que tiró a la calle con billetes de Lady Di. Tan similares que, bueno, en vez de poner Bank of London, ponía Banksy of London. La gente empezó a gastarlo y el tío verdaderamente lo comentaba posteriormente, se dio cuenta de que se podía haber metido en un problema muy, muy gordo legal por falsificador de dinero. Pero lo interesante es que él a raíz de eso utiliza para las serigrafías que produce en su estudio como certificado de autenticidad la mitad del billete, que le da la mitad al coleccionista a quien se lo vende y la otra mitad la mantiene él. Uno de los temas transversales de Banksy es la crítica a la sociedad contemporánea y al consumismo que tenemos. En estas fechas que estamos muy cerca de la Navidad viene, pues bueno, que ni pintado. Es una serigrafía donde aparece Cristo crucificado y sujetando con los brazos en cruz unas bolsas de la compra. Evidentemente es una crítica a la conversión de la Navidad, una celebración en teoría religiosa en algo pues muy consumista. Junto a esa pieza hay un mensaje donde dice el mundo no cambiará hasta que no consigamos que el capitalismo acabe y que se hunda. Entre tanto, lo que no podemos hacer otra cosa que consolarnos a través de irnos de compras, lo cual no deja de ser una crítica a sí mismo al respecto de su crítica al consumismo. Banksy lo que ha hecho es sacar en duotono la imagen, el perfil de la imagen de Lenin, lo ha puesto en una serigrafía y en un duotono blanco y negro y ha puesto a Lenin con patines y con un logotipo de Nike, porque en el fondo lo que dice es que Lenin ha puesto la revolución sobre el hielo, la ha triturado. Tenemos una serie de 4 serigrafías en la exposición. Aparece una niña con un paraguas y verdaderamente lo que le sucede a esa niña en la imagen de Banksy es que cuando está debajo del paraguas se moja, pero cuando saca la mano fuera del paraguas deja de mojarse. Es una alegoría y una crítica a un suceso durante el huracán Katrina en Nueva Orleans, donde se hizo una barrera de contención y fue la propia barrera de contención que se rompió la que mató a una serie de gente que estaba protegiéndose por la barrera. Lo que te tiene que proteger verdaderamente es lo que al final te acaba matando y haciendo daño. Se ha presentado como nadie antes, desapareciendo. La técnica con la que trabaja, el stencil, está ideada para huir rápido de la policía y ahora le confiere su identidad. ¿Qué es lo que le distingue como artista? Provocador, enigmático, escurridizo, muy, muy contemporáneo y muy popular, que ha conseguido a través de sus intervenciones ser muy famoso y criticar la sociedad contemporánea de hoy en día, pero que a la vez no ha
subestimado el hecho de saltar al mercado comercial a través de sus propias producciones en su estudio, que están en manos de diferentes coleccionistas privados, que es lo que traemos hoy en día aquí. Él trasciende el graffiti. Yo creo que lo interesante de Banksy no es el medio, que yo creo que en el caso del graffiti es lo más importante, el medio, es mucho más el contenido, la crítica a la cultura, a la política, al medio ambiente, todo esto. Es el contenido lo que verdaderamente es evocador, y con ese sentido de humor y esa fina crítica muy inteligente, muy británica que tiene.